hay que ver lo bien que se está en el búnker, ¿verdad? Tenemos el Marca. No nos enteramos de lo que ocurre en Cataluña. ¡Qué paz! A lo mejor nadie fue a votar. Presidente, la consulta Cagarro fue un éxito. Votaron 2.300.000 personas, 14.000 lo hicieron desde el extranjero, más se dio un baño de multitudes y ganó el sí-sí por un 80% de los votos. Los del mundo van a ir a por ti. Estamos perdiendo Cataluña. Bueno, pero allí tenemos a Alicia, ¿no? Ella se encargará de convencerles para que se queden. Presidente. Alicia. Es una patata. Los catalanes han hablado. Ni la impugnación del Constitucional ha podido con ellos. Las siguientes personas se quedan en esta habitación. Soraya, Montoro y Luis. ¡Era una orden del Constitucional! ¿Quién se han creído que son esos catalanes para desobedecer una orden? ¡Me habéis mentido! Me dijisteis que si nos reíamos en la consulta no iría nadie. Que si les decíamos no una y otra vez, al final funcionaría. ¡Les amenazamos! ¡Les preguntamos una y otra vez qué pone tu DNI! ¡Les dijimos que quedarían fuera de la liga! ¿Por qué no ha funcionado? ¿Y dónde está Fernández Díaz? ¿Por qué no mandó a la Guardia Civil? ¿Qué pasa? ¿Que son demócratas? Mariano, no puedo consentir que insultes a la Benemérita. Ellos recuperaron el islote de Perejil. Lo único que deberían haber hecho es tirar un cubo de agua encima de las p***as urnas de cartón para que se les jodieran. ¡O es que tengo que hacerlo todo yo! Nunca he sido muy listo. Y sin embargo, conquisté unas elecciones por mí mismo. Bueno, ¿y porque tu rival era Rubalcaba? Así no se puede dirigir un país. Pero si creen que voy a abandonar la Moncloa, están muy equivocados, porque todavía no ha nacido el líder de izquierdas, mediático y populista, que arrase en las encuestas y me eche a golpe de coleta. ¿Verdad? Mariano, tienes otro mapa y te lo cuento.